Bueno, estamos con Francisco Javier Zafra, entrenador de la Unión Deportiva Roteña, que mañana tiene su primer encuentro de liga de esta primera división andaluza, y nada menos que con el Jerez Club Deportivo B. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Lo primero y especial, ¿conoces al Jerez? La verdad es que no he tenido oportunidad de verlo, ¿no? He estado por verlo esta pretemporada, un par de partidos, pero me hace imposible por el tema de los entrenamientos nuestros. Tengo un poco de información de gente joven, pero prácticamente ha cambiado el equipo un 90% del año pasado, ¿no? Porque claro, evidentemente tú a ese equipo lo has conocido bastante la temporada pasada, ¿no? Como tú bien dices, ha habido bastante fuga de jugadores, ¿no? Sí, bueno, lleva dos o tres años el equipo de los mismos futbolistas, ¿no? Que se conocían perfectamente, un equipo que ha estado arriba siempre luchando por ascender a tercera división. Pero este año, bueno, por los problemas institucionales que hay dentro del club, pues la verdad es que se han ido muchísimo, ¿no? Creo que quedan tres o cuatro futbolistas de esos tres o cuatro años anteriores. Bueno, la Unión Deportiva Roteña, como bien decimos, juega mañana 19 horas a las 7 de la tarde aquí en el Arturo Puntas Vela frente al Jerez Club Deportivo B. Bueno, que ha sido una semana un poquito conflictiva, ¿no? Porque entre semanas, el miércoles jugabas con el Jerez Deportivo Fútbol Club, donde la Unión Deportiva Roteña, y aprovecho para decírtelo, ¿no?, jugó un muy buen partido, ¿no? Sí, la verdad es que era, bueno, un escaparate muy bonito, ¿no? En un campo como Chapín, con 4 o 5 mil personas que asistieron al partido, y la verdad es que el equipo hizo un partido bastante serio ante un equipo que para mí es de tercera división, ¿no? Con futbolistas ya consagrados y que han jugado mucho en esas categorías. Bueno, el equipo, ¿cómo ha transcurrido la semana? Porque por lo visto tienes problemas con un par de jugadores, algunos que no han podido todavía firmar y otros que lo tienes fuera, ¿no? Caso de Ramón y Alberto Heredia, ¿no? Sí, bueno, Alberto tiene problemas con tema de transfer y también está viendo alguna posibilidad de poder irse fuera, pero bueno, él estaba loco por jugar, el chaval. Lo que pasa es que, bueno, tampoco ha querido arriesgar en el tema de papeleo. Y Ramón está embarcado y Johnny lo tenemos con dos partidos de sanción. Pero bueno, creo que tenemos un equipo para competir bien mañana sábado y esperemos empezar bien la competición ganando aquí en casa los tres primeros puntos. Lo que sí no te voy a preguntar para nada va a ser la alineación, porque primero, seguramente tú no la vas a dar. Y segundo, todavía queda un entrenamiento, que es el día de hoy. ¿Contamos con Iván? ¿No contamos con Iván? Porque vimos que el miércoles todo solamente estaba tocando balón, ¿no? No, con Iván no voy a contar. Entrenamos muy poco, prácticamente tres entrenamientos es lo que llevamos de pretemporada. Y bueno, no me gusta faltarle respeto tampoco a la gente que lleva tiempo aquí entrenando, y creo que tenemos 16 futbolistas para competir mañana perfectamente. Iván sí que es un futbolista importante, pero tiene que ponerse bien, ¿no? Bueno, pues no te voy a decir más nada que suerte, que aquí estaremos para ver este partido y a ver cómo transcurre y a ver si empezar con tres puntos es importante, ¿no? Dicen los entrenadores que pegar primero es importante, ¿no? Sí, bueno, creo que de cara a la mentalidad de los futbolistas, creer que se puede competir, poder hacer cosas en la categoría, es empezar bien, ¿no? Y bueno, es nuestra casa y es importante conseguir los tres primeros puntos. Vale, suerte, Javi. Vale, gracias.